Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí con un nuevo video de Last Day on Earth. Y bueno, recientemente acaban de tirar una pequeña actualización diciendo que reiniciarán el búnker. Y dice: búnker alfa reiniciado, vuelve a estar disponible para los jugadores. Se han añadido piezas de vehículos, nuevas trampas y nuevos enemigos en el primer piso. Bueno, yo no he entrado anteriormente, así que si habían cosas que ahora quizás no estén, la he perdido. Y bueno, vamos a entrar. A esperar a que cargue el juego. Carga, coño, carga. Bueno, aquí estoy. Antes de que tiran la actualización, yo vi que la horda de zombies ya estaba cerca de mi casa, de que más o menos a una hora. Vamos a ver, ok, 2 minutos. Vamos a entrar y a ver qué pasa con los zombies. Si nos destruyen la casa o si nos matan. Yo espero que no pase ninguna de las dos, porque arreglar una casa no es barato. Hay que buscar mucha madera. Y ya saben, y el machete... Sí, ya le queda poco ya. Bueno, vamos a decir que ya la vez que hay aquí, ok, una botita de agua. Que hay otra. Ok, vamos a dejar que se siga haciendo. Como ven, ya yo he puesto los recolectores de lluvia, que es para llenar las botellas de agua cuando uno la utilice. También beberla y también utilizarla aquí para no bañarse. Que es necesario porque hay unos monstruos que te escupen un tipo de tóxico y te ensucian, y si te quedas sucio los otros zombies te olerán. Entonces lo recomendable es que hay que hacer primero el recolector de lluvia y después el baño. Vamos a dejar, ¿no? Vamos a dejar, déjame coger esto por si se me daña, ya que tengo dos ahí. Y bueno, vamos a esperar que venga la horda de zombies. Ok, aquí ya estoy haciendo la madera que se convierte en tabla para seguir arreglando la casa. Yo arreglé parte del piso, pero lo recomendable es arreglar la pared. Yo arreglé una, pero son 20 de tabla y creo que 10 de piedra. El piso es más barato, que son 5 de madera y 5 de piedra. Y bueno, yo le digo que lo recomendable es que arreglen las paredes primero. Y bueno, vamos a esperar ahora que pasen la horda de zombies, yo voy a decir de virus. Eso es cosa de hackers. Bueno, vamos a guardar lo que me quedó. Y estos han sido los 2 minutos más largos de mi vida. Más largos de mi vida. Como ven, yo he creado 4 cajas pequeñas. Oh, ya me rompen la casa. Me van a matar aquí. Oh, corre, corre. Me van a matar aquí, son demasiados. Y ya me rompieron parte de la casa. Oye, pero no sabía que aparecían de repente. Yo pensaba que era que venían. Bueno, vamos a dejar que se vaya porque... Oh, ya se fueron ya. No se están yendo. Hey, un lío, pelea con todo. Corre, corre, que me matan. Me he dado cuenta que el sonido se ha atrasado, se ha... ¿Cómo se dice? Bueno, como ven, me destruyeron paredes de la casa, qué problema. Yo voy a coger un poco de madera y arreglarla porque no hay más nada que hacer. Y vamos a ver si podemos ir al búnker la primera vez que voy. Vamos a arreglar primero esto. Y una ventana, otra puerta y otra ventana. Ok. Vamos a guardar lo que no necesitamos.
Déjame llevarme uno solamente. Llevarme esto. Y una botellita de agua. Creo que es una botellita suficiente. Y bueno, vamos a entrar al búnker, eso sí. Ahí sí yo estoy muerto. No sé si me llevé la pistola, no lo sé. No quiero perderla. Bueno, vamos. A ver, no dejé nada aquí. Pues vámonos. Vamos al búnker. A ver qué encontramos. A ver. Espero que no nos maten tan pronto. Ok. Ahí se reinició lo de la horda. Estoy chequeando a ver si se ha caído un avión. Ok, parece que no se ha caído ninguno, así que vamos al búnker. Yo en este caso le daré a caminar rápido para no durar tanto. Bueno, aquí llegamos. Vamos a entrar. Bueno, aquí estamos. Ok, ahí está el cuerpo. Ok, hay un arma ahí, vamos a cogerla. El cuerpo de. Él tiene la tarjeta, pero yo también la tengo. Ya que la conseguí en un avión. Ok, lo abrí. Bueno, yo voy a recoger lo que está aquí primero. Yo creo que tendré que volver a la casa, a guardar lo que consiga aquí. Y después venir a ver si abrí el búnker. Ya que tengo el código, porque lo busqué de internet. No sé si que te lo dan aquí en el juego, pero lo busqué de internet. Aquí vamos a coger lo que se pueda. Y si tengo espacio, tumbo un poco de madera porque no tengo ya. Vamos a equiparnos esto. Tengo dos armas, qué bien. Pero bueno, vamos a seguir. Déjame poner esto aquí. Y ver qué fue lo que me dieron en buzón. Ok, más comida y agua. Yo lo recojo más tarde. Si no se pierde, espero que no. Y si oyen eso es que hay unos perros haciendo su música como siempre. Ok, no puedo dejar esa botella de gasolina porque es necesario. Voy a tener que dejar un arma, ya que en la casa tengo otra. Ok. Vamos a seguir. Y si escuchan eso, son los motores que paso por mi casa, porque vivo en una calle muy transitada. Así que si lo oyen, lo siento mucho. Tendré que dejar eso ahí, buscarlo después. Come como esto. Y guardo. ¿Qué guardo? ¿El metal o lo cable? Lo que recoja, ok. Vamos a seguir terminando y a volver a la casa para después volver aquí. Lo malo que no me queda mucha batería. Ok, yo tendré que recoger eso después. Hacer dos viajes. Sí. Yo creo que aquí yo haré un corte entre volver a la casa, venir aquí otra vez y volver. Ya cuando vuelva aquí es para abrir el búnker. Bueno chicos, ya estamos aquí en el búnker. Aunque creo que en vano, porque he descubierto algo que no sabía. Y es que el código para entrar al búnker se cambia cada 24 horas. Y bueno, yo tenía uno aquí apuntado que lo voy a poner a ver si sí funciona, a ver si tengo suerte, que es este 07275 y me tira error. Eso quiere decir que sí es verdad, que se actualiza cada 24 horas. Así que no podré entrar hasta que yo haga la radio, porque dice que se consigue, o mejor dicho, que cuando uno tenga la radio
es que ahí le envié un mensaje sobre el código del búnker. Y bueno, ahora tendré yo que hacer una radio para tener el chance de que me envíen el código. Y nada, aprovechar aquí que hay árboles para talarlo. Ya se me rompió. Bueno, entonces hay piedra, si no me voy. Y yo que estaba deseando entrar, pero bueno. Ahora a ponerme a crear la radio. Bueno, como que aquí no hay piedra, yo lo que voy a hacer es que me voy. Porque sí que hay muchos árboles. Y me da apuro que no tengo un hacha. Pero bueno, me voy. Veo que ha caído una caja. Ok, está ahí. Vamos a ver qué. Ok, vamos a usar la energía para llegar de una vez. Y ver qué hay para aprovechar. Y bien, aquí llegué. Ahora vamos a ver qué encontramos aquí. A ver si consigo piedra para poder hacer el hacha. Sí. Me falta uno. Sorry por ese WhatsApp. Chuela, como se llama aquí, y vamos a ver si podemos tumbar algunos árboles. Necesito madera para mejorar las paredes de la casa antes de que vuelva a pasar la horda, porque ya vieron cómo me destruyeron parte de la pared de la casa. Sorry con esa notificación, rayos. Y ok, vamos a seguir. Hay muchos zombies en el medio, así que será difícil conseguir lo que... ya viene uno ahí. Y entonces son de los que escupen. Hay que tratar de que no nos ensucie tanto, porque después uno va a apestar y los zombies nos van a oler. Y va a ser un caos. Vamos a ver si puedo matar a este en sigilo. Es un corredor, así que no sabía que no se va a morir de un solo. Pues bien, como les seguía diciendo sobre la radio, tendré que crearla y esperar que me llegue el mensaje del código nuevo del búnker. Ya cuando pase eso, yo lo grabaré para ver qué encontramos allá adentro. Que sí sé que habrá muchos monstruos nuevos y piezas de la moto, que eso es lo que yo más quiero conseguir, piezas de la moto. Ok, vamos a ver si matamos a este. Ok, veo que la caja está ahí sin zombies, por lo menos. Será más fácil buscar que lo que tiene. Espero que no aparezca un bot o un jugador, entre comillas. Mientras yo estoy recogiendo lo que hay. Ok. Algo interesante. Bueno, yo voy a cambiar esta pistola que tiene un poquito más. Y a coger lo que hay. Tendré que recoger esta roca porque la necesito. Cómeme esto y ahora un poco de esto. Y bueno, no tengo casi espacio para llevar más mucha madera, pero vamos a cortar un poco más. Que viene un correo, un escupidor tóxico. Ya me ensució, no puedo durar mucho aquí porque me va a oler, así que me voy a la casa. A ver qué más, no hay más nada. Okay.
Ahí viene un zombie. Bueno, ya estoy lleno, ya me voy. Voy a llegar a la casa, a bañarme y a guardar lo que conseguí. Bueno, ya estoy aquí en la casa. Lo que voy a hacer ahora es guardar lo que conseguí y darme una ducha. Okay, vamos a ver qué puedo guardar aquí, que tengo todo lleno ya. A ver. Ok, la madera aquí. Vamos a poner esta, que se vaya haciendo en tabla. Aquí. Juntar esto. Tengo que ver con qué material se hace la radio. Ok, 5 de hierro. Yo creo que sí tengo hierro suficiente. Sí, tengo hierro suficiente. Vamos a hacer esto primero. Me voy a poner esto aquí. Bueno, la carne yo la guardo y la pongo después. Montar esto. La semilla la voy a sembrar ahora. ¿Dónde está? Vamos a coger esto. Es la madera que necesito y alambre que me falta. Sí, un alambre. Esto, montar esto. Ok, tendré que crear la radio y ponerla aquí porque no tengo más espacio allá. Y creo que yo tendré que quitar esa pared de ahí para no romperla. La voy a mover de sitio. Ya cuando se hace, así que tendré que destruirla. A ver, que a veces me pierden el botón aquí. Vamos a mover esto. Radio ahora. Ok, eso es para crear la radio, pero se ha añadido que eso es para montar la radio, pero hay que buscar piezas para que funcione. Ahí está. A ver qué necesita. Ok, 5. Sí. Yo creo que yo tengo todo eso. Vamos a ver. Eso. A ver. Tape. Ok, tape. Voy a poner esta madera aquí para tener más espacio. Casi no tengo. No puedo. A guardar entonces, a ver dónde la puedo guardar. Este hierro aquí. ¿Qué más necesito? Ok, eso. Vamos a ver. Ok. Y aquí tengo la radio hecha. Ahora solo toca esperar a que me llegue el mensaje del código del búnker. Yo lo que voy a hacer ahora es guardar un poquito aquí y bañarme. Que apesto, desde aquí me da el olor.
Vamos a guardar esto. Bueno, tengo espacio casi. Tiene hambre, pues. Dividir esto y a ver si lo guardo. Ahora sí, bañarnos. Es hora ya. Bueno, chicos, yo estaba ilusionado por entrar al búnker, pero tendré que esperar a que me llegue el código. Yo dejaré el video por aquí porque eso era lo que yo quería hacer principalmente. Y nada, chicos, espero que el video le haya sido de su agrado. Si es así, apóyenme con un like, eso me ayuda mucho. Suscríbanse al canal y compartan el video para que más personas lo jueguen y vean el juego y les interese. Yo me despido, chicos, así que hasta la próxima. That's it, friend.